Buenos días y bienvenidos a todos a la celebración de esta primera comunión. Pongámonos de pie, por favor, con el canto de entrada número 716. Bienvenidos todos a esta celebración especial, la primera comunión de nuestros niños y niñas que están aquí, vestidos muy lindas y guapos, con sus vestiduras. Y entonces pidamos que nuestro Señor Jesucristo verdaderamente vengan a sus corazones y que les ayuden a crecer en su camino. Gracias a los papás y los padrinos que están aquí acompañando a nuestros niños y niñas en su crecer en el camino del Señor como sus hijos y hijas verdaderas. Entonces empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. Para que seamos dignos de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria te alabamos, te bendecimos.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. A diario acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos alabando a Dios con alegría y de todo corazón. Eran bien vistos de todo el pueblo y día tras día el Señor iba agregando al grupo a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Qué bueno es el Señor.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de nuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como dije al empezar, este es un día muy especial, ¿verdad? Por eso ustedes, niños y niñas, son vestidas en una manera especial, ¿verdad? ¿Y qué sentís hoy? ¿Qué sentís? ¿Tristes? ¿Sentís triste? ¿Qué? ¿Qué sentís hoy? ¿Ah? ¿Anybody? ¿Quién? ¿Qué sientes hoy? Feliz, feliz, ¿verdad? ¿Quién siente triste hoy? Nadie. Somos felices, ¿verdad? Porque hoy, como estoy diciendo, un día especial, y tus papás y mamás aquí, también los padrinos, sienten también feliz, ¿verdad? Felices. Y quizá nerviosos, ¿verdad? Estoy seguro que sintieron ustedes más nerviosos durante la primera confesión, ¿verdad? Pero hoy, felices que nerviosos, ¿verdad? Quizá los papás sienten más nerviosos, ¿verdad?, que los niños y niñas. Y este es un día especial porque vamos a recibir a alguien muy especial y muy importante. ¿Y quién es este que vais a recibir que es muy especial e importante? Jesús. Vais a recibir hoy a Jesús, a Jesucristo, nuestro Señor. Y Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, ¿verdad? Y en el Evangelio que proclamamos, Jesús dijo: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y yo lo daré para la vida del mundo. De manera que el pan que vais a recibir hoy todavía va a parecer como pan, ¿verdad? Cuando comemos va a the taste, el sabor, como pan, ¿verdad? Pero ya después de la consagración de la misa, ya no será pan, sino cuerpo de Cristo. Como Jesús dijo, el pan que yo daré es mi carne. Por eso ese pan que vais a recibir hoy ya se acabará a ser pan, sino cuerpo de Cristo. Y en realidad, Jesucristo, nuestro Dios,
nuestro Salvador estará o será ese cuerpo. Por eso, bien importante y muy especial este día, porque por primera vez vais a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Él quiera estar con ustedes y todos con todos nosotros para que seamos como Él, para que seamos adoptados en la familia de Dios, como hijos e hijas de Dios, nuestro Padre. Porque Dios se hace nuestro Padre por medio de Jesucristo. Por eso, cuando fuimos bautizados y fuimos unidos con Jesucristo, pues nos hacemos hijos e hijas de Dios, miembros de su familia. Y para que podamos permanecer miembros de esa familia y vivir como hijos, hijas de esa familia, por eso Jesús quiere estar y venir a nosotros, a nuestras vidas, para que nos ayude, para que nos haga vivir como verdaderas hijos e hijas de Dios. Porque sabemos que, aunque queremos siempre hacer bien, ¿verdad? Siempre queremos obedecer a nuestros papás, ¿verdad? Siempre queremos ser amigos de todos, ¿verdad? Siempre queremos decir la verdad, pero algunas veces desobedecemos, ¿verdad? Algunas veces decimos mentiras, ¿verdad? Algunas veces peleamos, ¿verdad? Por eso el egoísmo siempre está en nuestros corazones y el diablo, nuestro enemigo, siempre nos tenta, nos dice a hacer estas acciones malas, no obedecer a nuestros papás, a nuestros mayores, a nuestras maestras, ¿verdad? No escuchar. Por eso Jesús quiere ayudarnos y entonces quiere venir a nuestros corazones para fortalecernos, ¿no? Por eso hoy vais a recibir a Él el pan, ¿no? Este pan que es su cuerpo, para que Jesús esté con nosotros, para que nos ayude a ser verdaderos hijos y hijas de Dios. Por eso hoy, como estoy diciendo, un día muy especial, porque vamos a recibir a esta persona muy especial y muy importante, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios que nos creó, que hizo todo el mundo, y vamos a ser miembro de su familia. Y en esa familia debemos siempre vivir como hermanos, ¿verdad? Ayudando uno a otro, sirviendo uno a otro. Por eso, qué bien que los papás y padrinos están aquí para acompañarnos. Por eso, continúen. Gracias por llevar a sus hijos y hijas a la doctrina y a la iglesia. Por eso, continúen, ¿no? Llevándoles a la iglesia como una familia, asistiendo los domingos para que todos nosotros vivamos como familia de Dios, sirviendo. Y la familia es bien importante para esa fe, para que crezca esa fe en nuestros niños y niñas, porque lo que ven en la familia, pues van a copiar, ¿no? Van a también a hacer. Por eso alguien decía que, ¿cómo van a aprender los niños a venir a la iglesia si los papás no les llevan a la iglesia? Si siempre les llevan al shopping mall, ¿verdad? Pues siempre van a ir mientras creciendo al shopping mall, porque ya son acostumbrados a ir al shopping mall, ¿verdad? Por eso tenemos que acostumbrar a nuestros niños y niñas a venir a la iglesia, a rezar, ¿verdad? Y a vivir como verdaderos hijos, hijas de Dios. Por eso, bien importante la familia. Un niño, al venir a la casa de la escuela, dijo a su papá, papá, ¿puedes ayudarme en esta asignatura? ¿Y qué es la asignatura? Tenemos que responder a esta pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo empieza la guerra? Pues el papá dijo, pues la guerra empieza cuando una nación ataca a otra nación. Por ejemplo, los Estados Unidos ataca a Inglaterra, pues hay guerra, empieza la guerra. La esposa que estaba oyendo
Este ejemplo es incorrecto porque Estados Unidos no va a atacar a Inglaterra porque son aliados, son amigos, ¿verdad? No, pero solamente es un ejemplo, dijo el papá. Pero si vas a dar ejemplo, debe ser ejemplo correcto. Ya estaban teniendo argumento, ya estaban gritando, cállate, tú cállate. Entonces el niño dijo, paren papá, ya yo conozco, ya yo sé cómo empieza la guerra. Porque ya está empezando la guerra en la casa entre los, tus papás, sus papás, ¿verdad? Por eso es bien importante, como la guerra empieza en la casa, también la paz y el crecimiento de la fe empieza en la iglesia. Y la comunidad cristiana debe ser solamente expresión de esa, de las actitudes, de los valores que tenemos en la casa y expresamos en la iglesia, y la iglesia nos ayude a fortalecer esos valores y vivamos esos valores en la casa. Entonces, juntos, la iglesia y en la casa, estamos creciendo como familia de Dios. Entonces hoy, niños y niñas, felicidades a todos ustedes al recibir a nuestro Señor Jesucristo. Procuren, ¿no?, siempre a dar gracias a Jesús, ¿no?, y siempre pídenle que les ayuden, que les siempre ayuden y acompañen a crecer, ¿no?, en su camino como hijos, hijas respetuosos, ¿verdad?, obedientes y siempre haciendo bien, ¿verdad?, para que en verdad a Jesucristo siempre esté en nuestros corazones, que siempre seamos, ¿no?, lindos y guapos, ¿no?, no solamente exteriormente, sino en nuestros corazones. Que Dios, que Jesús, que vais a recibir hoy, les siempre acompañe en su crecer. Y a todas nuestras familias, que Jesús siempre nos acompañe y nos proteja en nuestras vidas diarias, y que siempre nos ayude a vivir también los valores de su familia, valores de mutua ayuda, de ayuda de servir uno a otro, y siempre reconociendo a Dios nuestro Padre, y siempre dándole gracias, alabándole como nuestro Dios y como Jesucristo nuestro Salvador. Que todos nosotros, por el pan que es Jesucristo, continuemos crecer en su camino para algún día en nuestra peregrinación lleguemos al destino de esta peregrinación, que es el reino de Dios, que es nuestro verdadero hogar. Otra vez, felicidades a niños y niñas en su primera comunión. Reunidos como familia, acompañando a estos niños que reciben por primera vez a Jesús sacramentado, invoquemos humildemente a Dios, Padre de la misericordia. Por el Papa, por nuestro obispo, por los sacerdotes de nuestra parroquia, para que como buenos pastores nos guíen siempre por el camino del verdadero amor, del que nos habla Jesús en el Evangelio. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por los catequistas y todos los que nos han ayudado a crecer en la fe, para que sigan haciendo su labor con fidelidad y amor. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por los padres y familiares, para que sepan ayudar a sus hijos a ser cada vez mejores cristianos, siendo ejemplo para ellos. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los niños que hoy hacen la primera comunión, para que Jesús
sea siempre su mejor amigo y que se vuelvan más como Él a través de la recepción frecuente de la comunión. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por todas las familias que están pasando por tiempos difíciles, para que seamos solidarios y generosos con todos ellos y les ayudemos en lo que esté a nuestro alcance. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que estamos aquí reunidos en familia, celebrando la Eucaristía y las oraciones que tenemos en el silencio de nuestros corazones. Señor, escucha nuestra oración. Concede, Dios Todopoderoso, a estos niños por quienes hemos orado, la salud del cuerpo y del alma, que te sirvan con todo su corazón y cumplan con toda fidelidad lo que te han prometido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda resulte aceptable ante ti y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo que tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos, y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El misterio de nuestra fe. Señor Jesús,
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Daniel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Darse fraternalmente unos a otros el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado de Dios.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger. Concédeles ser cada vez más dignos de la eterna redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Felicidades, niños y niñas, en su primera comunión. Ojalá que continúen recibiendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero siempre con corazón limpio. Por eso, si hay necesidad de confesar, que confiesen. Pero si no, que los domingos, pueden, mañana los que van a asistir a la misa, pueden recibir tu segunda comunión, ¿verdad? La segunda. Entonces, para que crezcamos como Cristo y vivamos como Él. Gracias a los papás y padrinos por llevar a estos niños a la doctrina y también a este sacramento muy importante. Y también a nuestros altar servers, monaguillos, ministros eucarísticos, lectores y a nuestro coro aquí. Y también a los ushers y a ustedes que han participado en esta ocasión especial. Que Dios continúe guiándonos y acompañándonos en nuestra peregrinación a su reino, fortalecidos por su cuerpo y su sangre, que es la verdadera bebida y pan para nuestra vida espiritual. Ahora, antes de la bendición final, vamos a bendecir los artículos religiosos, recuerdos de esta ocasión que habéis llevado aquí. Los diáconos van a bendecir. Estén en sus asientos. Solamente nuestra vez. No. ¿Quién tiene? Señor, bendice estos artículos que van a ser usados por... Bendice, Señor, estos artículos religiosos, recuerdos de esta ocasión muy especial de la primera comunión de estos niños y niñas. Que estos recuerdos sean fuentes de bendición y protección para ellos y sus familias, para la protección y también que siempre experimenten tu alegría, tu paz y tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Más. ¿Alguien más? Por este lado, alguien me dijo. Y ahora pidamos la bendición de Dios para todos nosotros y nuestras familias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. La misa ha terminado, podemos ir en paz para servir y glorificar a nuestro Señor.